Buenas a todos, chicos y chicas. ¿Cómo están del otro lado? Esperemos que más que bien. Estamos en Dragon Quest, Ecos de un Pasado Perdido, edición definitiva. La versión demo que acaba de salir, chicos, como pan del horno. Está calentito y bien fresquito. Se lo recomiendo totalmente jugar, chicos, a lo que le guste el MMORPG. Así bien recorriendo, bien suquitruquis. Y nuevo, que aún está en lo que es su demo. Así que hay que aprovecharlos ahora porque va a salir recién el 20 de diciembre. Así que estamos jugándolo mucho antes, casi más de un mes antes, para probarlo, para sacarle todo el jugo. Tenemos más de 10 horas para poder jugar la demo y sacarle todo el jugo de la naranja. También les cuento que completando la demo, chicos, vamos a conseguir cosas que comprando el juego no. Así que, primeramente, descargar la demo, jugarlo todo, terminarla, para poder después desbloquear cosas únicas y ricolinas. Vamos a crear un nuevo registro de aventuras. Dice vacío. ¿Qué espacio quieres utilizar? Vamos a utilizar el espacio 1, por supuesto. Dice, introduce un nombre. Ok, baby. Vamos a introducir un nombre rápidamente. Vamos rápidamente. Rápido, rápido. Vamos a poner un corazoncito. Me gusta. Vamos con la E. Neon. Ahora sí, baby. Very good, very, very, very good. Este nombre me gusta, Neon. Vamos a poner listo. ¿Te parece bien seguir con el nombre Neon? ¡Por supuesto que sí! Vamos con otra intro. A ver, let's go. ¿Qué carajo es eso? Uy, cómo salió. Uy, no te puedes tener tanta suerte, petizo. ¡Oh! ¡Cacha suerte tiene, loco! O sea, ¿qué carajo? Ok, vimos una linda doncella ahí bailando. No, este tiene el mal adentro. ¡Oh, my God! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Algo iba a pasar de malo. ¡Oh, oh! Esa lluvia no pinta nada bueno. Vemos un hermoso castillo, bien ricolino. Ok. Qué cara amargado que tienen todos, qué carajos. Bien de político. Entonces, este niño es el elegido. Lleva la marca. No hay duda alguna. Wow. Parece la marca de la que utilizan los guerreros de World of Warcraft. Tal cual. Y parece Krillin, cuando era chiquito es Krillin. Netamente Krillin. Ahí vemos a la waifu. Era Krillin, para mí era Krillin. Wow, ¿qué pasó? ¡Ah, pará! ¿Cómo pasamos de un momento al otro? O sea que ocurre una catástrofe, culpa del bichito ese. Se ve que quieren matar al elegido. Hubo una catástrofe bárbara. Uy, la nena, pobrecita. Sí, 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 tal cual. El ejército de los espectros. ¿Qué carajo, el jinete sin cabeza? Hay una banda de película metida acá. Está Krillin, tenemos el jinete sin cabeza. Lo único que falta es que la encuentren en la doncella y la hagan fleco ahora. Corre, niña, corre, corre. Ajá. Al final terminaron cazando. ¿Y el nene? ¿Qué pasó? ¿Y con el nene? No me diga que lo alcanzó a tirar. Tenemos... Wow. Parece Moisés. Ya tenemos hasta la historia bíblica. Moisés está acá adentro. ¿Eh?
Es como que Dragon Ball Z, esto parece Dragon Ball Z. El abuelo Gohan. Ven aquí, anda. Ya no hay nada que temer. Estás a salvo, chiquitín. Estoy contando relevancia a varias cosas, che. Un parecido bárbaro. Bien, hasta ahora vimos un montón de cosas de Illas el Elegido. Vimos que estaba viviendo en su hermoso castillo, que lamentablemente fue atacado. Se ve que los quieren destruir los malos por algo. Años después. Sí, es World of Warcraft. A ver. Estamos enviando el árbol flotante. Ok. Encontré. Muchas gracias. Me ha salvado la vida. ¿Por qué? Típico de mí, casi perder el pañuelo justo antes de la gran ceremonia. No me vas a decir que te vas a casar, amiga. No, sos muy jovencita. Por fin ha llegado el gran día. No me puedo creer que vayamos a subir ahí arriba. Ok, se ve que a cierta edad suben y hacen una ceremonia capaz para consagrarse como guerreros. Creo que Haruna quiere guiarnos. Bien, vamos Haruna, vamos. Es mejor no esperar. Ok, let's go. Me gustan mucho los gameplays y animes con esto, o sea, los videojuegos con estas entradas, me encantan, ¿por qué? Porque no se le dan un toque muy peculiar, igual que la banda sonora, chicos, que escuchamos al principio de la intro, y esta es una delicia. Ok, Merwood, vamos, nos están dando ahí muchas cosas bellas. Mucho aliento. ¿Qué dice esta? Una carita feliz. Dos caritas felices. Está genial, ¿no? Está genial. Ahí corremos mucho más rápido. Wow, 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 dice. ¡Go! Estamos mirando qué hacemos. Ok, nos adentramos en nuestra primera mazmorra ya. ¿Será? Humilde pueblo de Peñalabría. Hogar del gran espíritu de la tierra. Empieza así, ¿no? El abuelo me ha enseñado esta oración desde bien pequeña. ¿Crees que el espíritu de la tierra vive en el peñón de Peñalabría? ¿Sabes? Desde que tengo uso de razón, me he estado preparando para cuando llegue este día. Ok, desde bebé. El día en el que por fin tendría que subir hasta la cima y mostrar mi agradecimiento. ¡Wow! ¿A quién se le ocurriría mandarles algo tan peligroso a jóvenes de la aldea? ¿Y si me caigo y me rompo la crisma? ¿Ok? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Qué gente tan inconsciente! Bueno, no pasa nada. Como nacimos el mismo día, tengo la suerte de tener un guardaespaldas para el camino. Pero nacieron el mismo día si él te lo encontraron. Venga, vamos a este paso nos vamos a subir... Está Pain. Y justo encontramos al ladro, al perro ahí, al labrador. ¿Qué peña es eso? Son nuestros primeros enemigos. No puede considerar eso un monstruo, amiga. No puede, son hermosos. Yo lo agarro como estilo Pokémon. Primero que son. No, chicos, les juro que es así. Es así, está hermoso, este juego me encanta. Lo voy a pasar, lo tengo que comprar, no sé cómo. Luchamos. Ataque. Ahí podemos marcar, sí, es tal cual lo que yo quería, es así. Es lo mejor. Es lo mejor, es mi juego favorito. Se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Haruna ataca, el Lim, ok. Atacamos. Wow, madre mía. Nos queda uno.
Yo le podría invertir, chicos, a este juego, les juro que le podría invertir horas y horas matando bichitos, uno tras otra vez, porque amo esta categoría de juegos y hace años que no había que sacar uno así. Si hay muchos por ahí perdidos y que yo no lo sepa, cuéntenmelo en los comentarios, así yo lo estaré descargando y probando. Neon, recibe 6 puntos de experiencia, consigue 6 monedas de oro. No, yo soy fanático de estos juegos, soy fanático, fanático total. Vaya, no me lo esperaba. Sé que eras pequeño, pero no lo habría contado de no ser por Aruna y por ti. Vamos, perro. Lástima que no nos deja poner nosotros el nombre del perro, me encantaría. Y ahora tenemos que atravesar esa cueva horrible y húmeda. Qué suerte la nuestra. Te apuesto lo que quieras a que esos bichos salieron de ahí. Bueno, si estás conmigo no tengo de qué preocuparme. Venga, en marcha. Let's go. Tendré que contratar a alguien, chicos, que me ayude a interpretar esto, los voces, así bien voces, estaría buenísimo, ¿no? Ustedes déjenmelo ahí en los comentarios si quieren que consiga una ayudante, una loli, una waifu que me ayude a leer los comentarios, tanto los del hombre como los de la mujer, para que sea esto mucho más interesante. Pero se tienen que reventar con likes. Vamos, uy, un poco rápido. ¿Qué pasa? No me puedo tirar, yo me tiraría. Mira qué hermoso lugar, papá. Me encanta, la verdad. Me encanta cómo está en 3D. Ahí tenemos más enemigos. Bien. Lo malo es que acá te deja verlos. Lo puedes esquivar. O sea, no. Parece mientras que haya monstruos en el peñón. Y más en un día tan señalado. Esto me da una mala espina, la verdad. Pero tenemos que seguir adelante. Menos mal que te tengo a ti como guardaespaldas, Neon. ¿Por qué no me dejas subir? No, tengo que... Solamente acá vamos a bajar después. Más monstruos, pero creo que todavía no te han visto. Deberías acercarte a ellos con sigilo y sorprenderlos. Acércate lo suficiente a un monstruo y aparecerá una pequeña flecha naranja sobre él. Pulsa A y le darás un buen golpe con el arma, lo que hará descender sus PV antes incluso de comience el combate. Y si lanzas un ataque preventivo contra eso, limbo de ahí. Ok. Ok, very good. ¿Cómo sería? Ahí, algo así, sí, le pegamos, ya le sacamos una vida. Parece que los limos atacan de repente. Uy, qué soplamoco me acaba de pegar. Lo malo es que no me deja, o sea, este juego realmente no es para cualquiera. No es para cualquiera. Ah, bueno, la waifu es de cura, bien, una healer. Me encanta. Bien, continuamos. Vamos, 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 corre. Que aguante. Lo único que falta es que nos toquen el primer boss acá. Seguramente, capaz que sí, ojalá. Wow. Madre mía, miren qué niebla. ¿Tú crees que es normal? ¿Por qué tiene esa carita esa? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Eh? ¡Pedro! ¿Qué hace Pedro acá, pendejo? Wow. ¿Eso qué carajos? ¡Rápido! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Oh my god! Ok. Ese tiene poder de ventisca. Ok, apareció otro más. ¡Qué linda boga! ¡No era niebla! ¡Son más monstruos! ¡Son espectros! Tenemos espectros, chicos. Se acercan unos neblumos, se llaman, ok. Vamos a poner a luchar. Uy. No, no, no. ¿Con qué cancelo? Uy. No van a hacer fleco, no van a hacer mierda. Bien, esta es lo que tiene que nos va a curar. Eso. Conjuro. A ver cuánto le saca el poder de Piro. Uy, 12. Con 12 le vamos a dar con Piro entonces. Porque si no, no va a hacer fleco. Oh. Saca una re 8 de vida. ¡Vamos, perro! ¡Ataca, mierda! ¡Tiene que cubrirme la vida! A ver. No, no, no. Uy, uf. Vamos a atacar al mismo para poder ya. Creo que debe tener 20 de vida. Sí, 20 de vida. Calculado bien. Tienen 20 de vida. Vamos que tenemos que atacarlo rápido. Conjuro, vamos con Piro a pleno. Bien. Le quitamos 9. Ya le debe quedar menos la mitad de la vida. Ataque normal. A ver cuánto quita. 7. Muerto. Bien, bitch. Hasta la vista, baby.
Lo bueno es que podemos empezar a saber cuál es el punto débil. Si son el piro, si es el hielo, si es Morfeo, por ahí capaz que es con Morfeo. Perdona, Gema. Vine aquí porque pensé que sería divertido darte una sorpresa. Anda, cabeza de taza. Pero entonces aparecieron los monstruos. ¿Qué narices está pasando? Nunca había oído que hubiese monstruos en el peñón. Pero eso da igual. Ahora, como se te ocurre hacer algo así, podrías haberte matado. Vuelve a la aldea con Aruna ahora mismo. Sí, Gema, lo siento, Gema. ¿Por qué lo mandás solito con todo lo que acaba de pasar? Ah, bueno, va con el perro, pero igual. Me ha salvado el pellejo de nuevo, sabía que era duro, pero madre mía, estás hecho todo un héroe. ¡Oh! Nos dijo héroe. Ay, linda boga, después con los motos tenemos que escalar eso. Estamos cerca de la cima. Y se larga a llover como al principio, chicos, aguarda con eso, ¿eh? Qué típico, ahora se tiene que poner a llover. Vamos, hay que ponerse en marcha. Casi llegamos, queda muy poco. Bien. Por fin hemos llegado. A ver, ¿para qué tanta expectativa de haber subido? ¿Qué hay acá arriba? Qué pena del mal tiempo. Tenía ganas de disfrutar de la vista. Bueno, será mejor que recemos la oración y terminemos la ceremonia, ¿o no? Ajá, toma tu oración. ¿Qué ha sido eso? Parece un águila. ¡Zeus! Ajá, toma. Tu primer voz. Ahí está. Este es nuestro primer boss, chicos. Estoy casi seguro que es nuestro primer boss. ¡Socorro, socorro, socorro! No, cae, va a caer. No, 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 por favor, no deje caer. No me lo perdonaría nunca. Un guerrero de mi magnitud perdiendo a la doncella. Dale, fuerza, mijo, fuerza. No, no, no. ¿La secuestra? Uno, dos. ¡Tres! ¿Qué pucha fue eso? Listo. ¿No me hace que esa es nuestra habilidad especial? Seguramente sí. En momentos de mucha tensión, mucho sufrimiento y nervios, vamos a poder invocarla. Estamos vivos. Pero ¿cómo? Ese destello de luz es como si lo hubiese provocado tú. Fíjate en la mano, mija. Mira, la marca de tu mano. Vaya, ha parado. Bueno, ya nos preocuparemos de eso luego. Solo sé que me has salvado la vida otra vez. ¿Qué haría yo sin ti? Morirte. Más nos vale terminar esta ceremonia de una vez. Bien, hacer la ceremonia querida, una vez por todas, rápido. Oh, San León. Humilde pueblo de Peña Labria, hogar del gran espíritu de la tierra. Recemos y cantemos por todo Eldria, que nos oiga más allá de la sierra. Dichosos somos por nuestro destino, que a este lugar nos aferra. ¡Wow! Y se hizo la luz, porque después de la tormenta viene la claridad. ¡Mira! Sí, yo también pondría a sacar a chicos. ¿Sabes cómo me pronto nos mate acá? Bien argentino, así, bien perrones. Y me siento a tomar mate ahí de una. A donde nosotros vamos, queremos llevar mate. Vemos un lugar lindo, mate. Vamos a la cárcel, mate. Se pierde la vista en el horizonte. Vamos a pasear, mate. ¿Quién se inventó esta ceremonia? Tenía esto en mente. Quería que viéramos lo grande que es nuestro mundo. Fíjate una fracción. Bueno, pues listo, ya somos mayores. Vamos a ver al abuelo y compañía. Pero por eso, o sea, what the fuck. ¿Esta es la ceremonia para que seas mayor de edad? O sea, hubiese dicho que ibas, te quedabas en la puerta media hora y volvía. Nos están esperando abajo. Yo dije que bueno, agarrar una flor, tengo que llevar un recuerdo, algo como para comprobar que fuiste. ¿Y ahora? Wow. ¿Y de dónde está el pueblo? Supuestamente
Tendría que mostrarlo acá. Tendría que haber una parte que haga un valle, ¿no? Sería genial que el valle esté por ahí y que lo pueda mover desde aquí. Eso sería algo muy cheto. Consigo una rama rosa, ok. ¿No hay más nada por acá? No. Bueno, chicos, volvemos a ver qué pasa. Volvemos al pie del cañón. Ya somos todos unos hombres, unos machos, unos cracks, unas fieras. Y me está recibiendo mi familia. ¡Hola! Hola a todos, gracias. Hola, qué linda carita. Carita feliz. Seguramente después vamos a interactuar con las caritas, a ver si se van a poner tristes. Carita feliz. Vamos, carita feliz, carita feliz. ¡Lo has hecho muy bien! ¡Qué alegría, todo bien! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Very, very good! Estamos de vuelta sanos y salvos, abuelo. Y tanto cariño gracias a los espíritus. Debo decirte que nos quedamos preocupados al ver esos relámpagos ahí arriba. ¡Jiji! ¡Ay, qué macanudo! Nunca van a ir a ayudar. Explica lo que ha sucedido en la cima del peñón. Vaya, vayas. Entonces es un milagro que hayáis vuelto de una pieza. Sin duda, el espíritu de la tierra estaba velando por nosotros. Por vosotros. Dime, cariño, ¿qué te ha parecido la vista? Son una pasada. El mar perdiéndose en el horizonte, la luz del sol jugando con las olas. Y ay, no había visto nada igual en mi vida. Sois peñalabreños de pleno derecho. Solo nosotros tenemos el honor de ver Endrea en todo su esplendor. Aún sois jóvenes, pero algún día decidiráis marchar de Peñalabría. Espero que vuestra ceremonia haya servido para que veáis una pequeña muestra de lo que os espera. Va siendo hora de volver. Seguro que tu madre tenía ganas de ver cómo ha ido todo. Jovencito, no dejes a la pobre Amber con la incertidumbre. Ah, Amber llama a nuestra madre. Wow, qué bello nombre, Amber. Oh, cómo suena la voz, chicos, estoy hecho cajeta. Venga, vamos a casa. Y volviendo al pueblo, chicos, nos encontramos con una villa bastante bonita, bastante linda, al lado de montañas rocosas ahí, hermosa. Uy, una cascada impecable, que la verdad alegraría a cualquiera levantarse y encontrar ahí como me bañaría ahí todo este cuerpo desnudo. Otorgado por llegar a lo alto del Peñarol, ajá. Ok. Vamos a entrar al pueblo, chicos, vamos a ver a nuestra madre. Pero eso en el próximo video. Este video fue un mini tutorial de la intro de lo que se van a esperar. Los invito a que lo puedan descargar al juego, chicos, que lo disfruten conmigo. Es un poquito largo, pero así es la historia de este videojuego. Más adelante vamos a ver muchas cosas más, seguramente. Encontrarnos con aventuras muy ricolinas, las cuales nos deparará este juego. ¿Quién sabe con qué nos encontraré? ¿Cuántos monstruos nos enfrentaremos? ¿Cuántos bosses habremos ahí de matar? ¿Y cuántas cosas por inventar? Así que chicos, hasta la próxima. Espero que lo disfruté como yo lo disfruto. Porque seguramente me lo voy a bajar las 10 horas que nos promete. Las 10 horas las voy a bajar al canal. Si les gusta, bien. Y si no, también. Será hasta la próxima. Chau. Les saludamos. Chau.